y aún siendo nuestra reina, te dirigieras unas palabras a esta gente que tanto te ha apoyado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, público en general, personalidades que nos acompañan, presidente Timoteo Arce Solís. Es para mí un gran honor presenciar este momento, ya que culmina un ciclo lleno de sorpresas, travesías, dificultades, altibajos, ¿por qué no?, malos momentos. Pero me siento muy dichosa de estar aquí con todos ustedes. Mi pueblo siempre está conmigo. Y agradezco a todas aquellas personas que desde un principio confiaron en mí y lo siguen haciendo, no dejando de lado a Dios, que siempre conspira a mi favor, a pesar de todas las dificultades. Mis padres, que sin ellos no podría haber llegado a donde estoy ahora. Y a mis amigos, que siempre estuvieron con porras, alientos. En el camino te topas con personas que te apoyan y que, personas que con pocas palabras a veces te echan todo abajo. Pero de ahí se aprende, de ahí nos levantamos con más fuerza para seguir adelante. Es un orgullo para mí ser cutzamalteca y haber representado a Cutzamala en un hermoso certamen, donde aprendí demasiado. Conocí nuevas personas, personas que aún sienten admiración por mí y sienten envidia quizás, pero de ahí he aprendido demasiado. Me siento muy dichosa por ser mexicana y grandioso regalo de Dios ser mexicano todos los que estamos aquí presentes. También felicitar a nuestra próxima soberana, que a pesar de todas las dificultades que estando aquí arriba se nos presentan, somos valientes, porque una veina no solamente es traer una corona. Atrás de todo lo que vemos hay esfuerzo, dedicación, constancia. Solamente ven enfrente, pero atrás tenemos muchos problemas. Quisiera que con felicidad y algarabía recibamos a nuestra próxima soberana, ya que no es fácil pararnos aquí enfrente. No solo es una cara bonita ni un cuerpo perfecto, sino valentía e inteligencia de una mujer que está dispuesta a representarnos a todos como municipio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por presenciar este momento y acompañarme en un día lleno de felicidad. Me siento muy dichosa porque, como ya dije, Dios siempre conspira a mi favor. Muchas gracias y ¡que viva México! ¡Viva! En estos momentos a nuestro presidente municipal, a su distinguida esposa, tengan a bien subir a este escenario y hacer la coronación de Paola como nuestra soberana de las fiestas patrias Cutzamala 2019. Sí. Indudablemente que es uno de los actos muy bonitos y que bueno, observamos que todas las cámaras están transmitiendo en directo y qué bueno que se hable de Cutzamala y que se hable bien con los eventos que hoy estamos disfrutando. En estos momentos, nuestro presidente municipal coloca la banda a nuestra
nueva reina de las fiestas, fiestas patrias. Todos atentos, conociendo desde luego a nuestra reina, que habrá de representarnos indudablemente en los diferentes eventos que se organicen a lo largo y ancho del estado de Guerrero. Asimismo, su cetro de mando y la corona que le distingue como la nueva reina de las fiestas patrias en Cuxamala. Y el aplauso fuerte y bonito para nuestra reina de las fiestas patrias aquí en Cuxamala, Guerrero. Sí, señor. Las cámaras atentas, captando las mejores imágenes, indudablemente que a través de los medios como Facebook o nuestro amigo Vicente, por ahí uno de los youtubers grandes que tiene la región de Tierra Caliente, a través de YouTube, pues van a estar estas imágenes ahí en video para que nosotros podamos conocer nuestras fiestas, nuestras tradiciones, no tan solo en México, más allá de nuestras fronteras. Nuestra reina Paola I habrá de dirigir un mensaje a todos los asistentes. Vamos a darle el aplauso para motivar a nuestra soberana. Por la patria se vive o se muere. Buenas noches, hermosa gente de Cuxamala, autoridades municipales. Soy Paola Lilezzi Lorenzo Baltazar. Para mí es un orgullo hablar de la mujer mexicana. México se ha distinguido por tener mujeres valientes que han participado en diversos acontecimientos de lucha. Como mexicana, me siento orgullosa de haber nacido en el país más hermoso, mi México lindo y querido. Somos parte de la historia. Nuestra presencia ha sido de gran trascendencia en el ámbito cultural, político y económico de nuestra nación. Cabe destacar el valor que nos identifica en los grandes sucesos. Somos guerreras que jamás seremos vencidas. ¡Viva México! Lugar de magia y encanto. Somos la esperanza del cambio. Adelante, mujer mexicana. La esperanza para un mejor futuro está en cada una de nosotras. Muchas gracias. Que tuvieron aquellos hombres que iniciaron la lucha sin armas más que palos. De esa lucha es el éxito del pueblo de México, y que hoy todos pendencia. Nuestra lucha no tardó un día ni un mes, fueron años. Y
el pueblo de Guerrero tuvo una gran participación hasta la consumación. A continuación, voy a solicitar la presencia de nuestra primera autoridad en el municipio de Cuxamala. Me refiero al maestro Timoteo Arce Solís, hermosa del mundo, porque así surgió en ese concurso internacional. La bandera más hermosa del mundo fue la bandera de México. Voy a... Mexicanas. Mexicanas y mexicanos. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva don Miguel Hidalgo y Coahuila! ¡Viva Morelos! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Morelos! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Aldama! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Eutimio Pinzón! ¡Viva Cuxamala! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la independencia de México! Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta el viento y la tiembla en sus centros la tierra al sonoro rugido. Y la tiembla en sus centros la tierra al sonoro rugido del cañón. Sino patria tú tienes la vida, de la paz el arcángel divino. Cielo de eterno destino, por el dedo de Dios se siguió, hacia usar un extraño enemigo, profanar con su blanca suelo, y en su patria de vida el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio, mexicano salido de guerra. Acero apresta y el vidor, y le tiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y le tiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. A la Casa Ejidal están cordialmente invitados. 9 de la mañana, por las principales calles. Alguien que las haya extraviado.